Muy buenas tardes, pues así es. Ahora la Procuraduría Regional será la encargada de llevar este proceso de la suspensión temporal del gerente de Insalud, Hernando Mora. Decisión que fue tomada por el personero de Cúcuta en las últimas horas. Al parecer porque el gerente de Insalud hizo mal manejos de recursos y de contratos en esta entidad. Esta es una decisión que no es una sanción, es una suspensión en la cual pues continuaremos con el curso de la investigación y al final de ella haremos el análisis para poder saber en qué resultado puede arrojar esta investigación. El funcionario afirmó que no se está extralimitando en sus funciones como se dijo en algunos medios de comunicación, al tiempo que afirmó que esta decisión no tiene nada que ver con que una de sus familiares fuese destituida de su cargo de Insalud. Dijo que él está obrando de acuerdo a la ley y que ese es un proceso que está siendo investigado desde hace varios meses. De ninguna manera esto tiene que ver con hechos de esa clase. Nosotros hemos hecho una reflexión de la situación que se está presentando con la salud en el municipio. Igualmente hay una serie de personas que dicen lo contrario, que la salud está muy deteriorada, que no hay una buena prestación. Hemos sacado una decisión con plena autonomía como parte de mi función y eso es lo que hemos hecho. Nosotros estaremos al tanto al despliegue de esta información. Por ahora continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.